Bienvenidos sean todos a mi canal, soy yo, Tommy Lupe. Parte Tommy, parte Lupe. Hoy chicos, es domingo. Muy buenas santas a todos y todas, acá estamos en un nuevo video. Esta vez les traigo un preguntas y respuestas. Si es que puse lo del cubaniche, perdónenme, es que lo tenía que poner. El Fran me mostró ese youtuber y me quedé loco. Abajo en la descripción, si quieren, les dejo su canal para que se caguen un poco de risa. Así que nada, comenzamos nomás. El Crocs pregunta, otra vez yo. La primera, ¿en qué ciudad de Brasil vives? En Sao Paulo. ¿San Pablo o Sao Paulo? Es la, no sé si tercera, cuarta, quinta ciudad más grande del mundo. Y la tercera con el mayor número de helipuertos o helipuntos o lo que sea. O helicópteros, no sé. Algo con los helicópteros, seguro. La tercera. Segunda. ¿Qué celular tenés? Tengo un Samsung Galaxy S3 que ya tiene sus años pero sigue cumpliendo su cometido. De hecho estoy grabando las imágenes de todas las preguntas y respuestas y todos los videos, todos los videoblogs que subí al canal los grabé con ese celular. Así que por ahora cumple su cometido y tampoco lo uso mucho, así que con un S3 ya me va de puta madre. 3. ¿Smite es el juego que más te gusta? ¿Cuál es? A ver, Smite es el juego que más juego. Y actualmente, sí, no sé, el que más me gusta. Lo que pasa es que me gusta como pasatiempo el Smite. No me gusta como juego. O sea, como juego obviamente me encanta, pero como juego hay muchísimos otros juegos que jugué la campaña de chico, de ahora, de grande, de eso. Yo creo que los juegos que más me gustan son los juegos que se juega la campaña, no los juegos online. Pero lamentablemente los juegos que se juegan la campaña los jugas una vez, los rejugas dos veces, tres, y yo comento que ya no. Sí, por responderte algo, el Uncharted me gusta mucho. La saga entera, el último no lo jugué, pero vi el Let's Play en el canal de Richard. El Assassin's Creed, el GTA V, algún que otro juego de terror, no sé. El Far Cry. En fin, campañas. Los juegos que tienen campañas me gustan más que los online. 4. ¿Cuándo te hiciste tu primera paja? Ni idea. No me acuerdo. La verdad que no me acuerdo. Postdata, croste pajero. Coincido totalmente. Siguiente. Franco Herrera. ¿A qué youtuber mujer te la cogerías? ¿Y con cuál tendrías una relación seria? Que los subs no influyan. Postdata. Salúdame en el próximo video, culiao. Saludos pues, Franco. Y youtubers mujeres, la única youtuber que vi, que seguí en algún momento, fue Sarinia, cuando subía la serie Dos Batracios en Apuros con Willy Rex hace, uff, no los quiero engañar, pero por lo menos 3 años tienen que ser. Y no sé, a la otra que conozco es a Melo, a Yellow Melo, Yellow Melo, como le quieran decir. Ambas son lesbianas, o sea, las dos son lesbianas, Sariña y Yellow Melo es lesbiana. La otra youtuber que sé que sube videos, que es Lana, de Luzu y Lana, pero que no, nunca vi su canal, o sea, lo vi nada más por Luzu. Y después está la otra, esta mexicana, Luna. ¿Cómo se llama? Si alguien sabe, déjenlo en los comentarios. La mexicana esta puta, que tiene el pelo azul, que anda con
Lo del cártel de Santa y todo eso. Que ahora no me acuerdo cómo se llama. Luna, no sé qué se llama. No sé. La que más me cojo es a la Luna esta y a Lana también. Lo que pasa es que Lana es medio flaquita, ¿viste? Que no tiene carne. Por cierto, me corté la barba, pero me dejé la chivita. Es que esta chivita se tiró en paracaídas, señor. Esta chivita no es cualquier cosa, es la chivita. Así que nada, saludo, pues siguiente. La verdad no sabría responderte. Mucho hay duer. Mujer no miro. Luis Alejandro López Ávila. Ávila pregunta, ¿piensas tener hijos? La verdad es que me encantaría. Yo creo que uno antes de pensar en tener hijos tiene que pensar en tener un empleo estable. Y no sé. O sea, yo no soy partidario de esas personas que primero tienen hijos y después piensan cómo criarlos, ¿no? Yo prefiero tener una economía estable. Y si en el momento que yo estoy con la pareja que esté, en el momento que yo quiera tener hijos, realmente los queremos tener, los tengo, pero primero que nada tengo que tener una economía estable, porque no me gusta esa onda de cojo sin forro y tenemos hijos y total. No, yo, por ejemplo, mis padres tuvieron 3 hijos sin tener casa. O sea, primero que nada, o sea, tuvieron casa, sí. Pero cuando tuvieron el tercero, que fui yo, estaban viviendo en la casa de mi abuela. Es una historia larga, pero bueno. Si me estás viendo, mamá o papá, si quieren explicar la historia, en los comentarios la pueden explicar tranquilamente. ¿De qué vives? O sea, ¿de dónde sacas el dinero para tus cosas? La mayoría de las cosas me las compré con ahorros que tenía de cuando vivía en Argentina. Después, regalos. Pero acá en Brasil nunca trabajé. O sea, es alguna que otra mierdita, sí, pero no, nunca trabajé. Estoy buscando trabajo, pero tampoco es que me esfuerce mucho. Lo admito. Y no, todo de regalos, de cumpleaños, de boludeces. La mayoría está la computadora. El monitor me lo compró mi padrastro. La computadora me la compré yo. En gran parte. Nada, todo así, retazos, o sea, no. O sea, todo lo que tengo son cosas que se van comprando a poquito. O sea, nadie se arma un cuarto enseguida. O lo que sea, una vida, lo que sea. Siguiente, Ian. Uy, empezamos con las de Ian. Ya se cumplió 1 año del clan. Postdata. Si no lo cumple, avisa y cuando lo cumpla, hacemos un evento festejándolo. El año no cumplió todavía un clan. El clan no cumplió todavía 1 año. La respuesta es esta. Chararán, mira cómo me curré, mira cómo me curro las cosas. Agario programa quedar jugar juntos Raikal. Que yo sepa, ese fue el primer video. Creo que le pregunté al Fran, pero después me olvidé, no sé. Creo que yo sepa, ese es el primer video que Fran anunció el Raikal, que anunció el clan. Sin embargo, ese era. Lo anunció no para hacer un clan, sino para que la gente se meta ahí. Como que tiró el lance y al final terminó siendo lo que es, ¿no? Y que yo sepa, ese fue el primero. John the Gamer. Saludos, John. Pregunta. Si el hombre que descubrió la leche, ¿qué estaba haciendo con la vaca? Supongo que mirando cómo alimenta a sus retoños, ¿no? Igual. Sí, bueno. Descubrió la leche. O sea, está medio agarrado con pinzas, pero bueno. Saludos, John. Johan, digo. Ian. Ian. Ian.
¿Cuál sería tu tipo de chica ideal? Mi tipo de chica ideal. De cara que sea linda, punto. O sea, es muy difícil describir una persona linda. Es que es cuestión de gusto, no sé. Tiene que tener un buen culo, eso sí. Y punto. Y de actitud, primero que nada, no tiene que ser celosa, porque todas las novias que tuve me dejaron por celosas. Que aparte yo soy súper fiel, imagínate que hace años que no tengo novia. Tendré alguna que otra cosita por ahí, pero que no. Yo si tengo una novia, tengo una novia y punto. No soy esas personas que necesitan coger todos los días ni nada. Primero que nada, que no sea celosa. Supongo que son celosas porque, claro, soy divino, soy hermoso. Es lógico, ¿no? Que son celosas, pero bueno. Primero que nada es. Sí, eso. Creativa, primero que nada. Segundo que nada, que no sea celosa. Y tercero, divertida. Con que. Tampoco la inteligencia me importa mucho. O sea, que sea inteligente, sí, obvio. Pero que no sea retrasada. Pero que tampoco tengo ganas de estar con una chica que sea una sábelo todo, ¿sabes? Siguiente. Demasiado extensa la pregunta. Martín Pérez pregunta: ¿le viste la cara a Gou o a Croste o a alguien del clan? Al Gou sí, a Croste también, a alguien del clan también. A Gou sí, a Croste sí, y le vi la cara a Alonso. Uf, es que a casi todos, a casi todos. A Fénix, a. Es que me pongo a pensar y es infinita la lista. Porque hay gente que ni siquiera me interesa ver su cara y la veo igual. O sea, que me interesó en el momento, pero después que me chupa un huevo. ¿Son feos? Nah. Nah, el Fran es peculiar, pero feo no es. Es peculiar. Es un tipo que vos lo ves y decís, no es una típica cara que vos veas todos los días, pero. Feo no es. No es lindo, no sé. Porque. O sea, yo puto no soy. Las chicas, cuando él devele su cara, lo sabrán. Y si les viste la cara, ¿cómo te los imaginas? Y si no les viste la cara, ¿cómo te los imaginas? Pues sí, les vi la cara. Les vi la cara y yo tengo una técnica que es muy fácil para verle la cara a la gente. Es o me mostras tu cara o te baneo. Simple y efectiva, esa no falla nunca. Hongo Verde, saludos compañero. ¿Te peleaste alguna vez en el colegio? Mil veces, mil millones de veces. Tendría historia para contar de pi a pa, pero no tiene sentido, son cosas. La que más me podría haber arrepentido fue una vez que yo iba a una escuela pública, ¿no? En cierta época de mi vida. Era la segunda vez que hacía primer año. ¿La segunda? No, la primera vez que hice primer año. Que me acuerdo que le había sacado un amigo mío, un amigo entre comillas, va, un compañero. Compañero, dejémoslo así. Un compañero mío se había comprado unos caramelos y yo fui y le saqué uno en plan. O sea, estaba así con la mano abierta y llena de caramelos, ¿viste? Y el tipo así comiendo, retranca. Yo fui y le saqué uno y me lo comí, ¿viste? Y el tipo me dice, escupilo, escupilo, me dice. Ey, pará, pará, tranquilo, boludo, que es un caramelo, o sea, pará un poco, no sé qué. Ah, escupilo, no sé qué, ¿ves? Así, viste, como me ponía la mano así como diciendo, escupilo, escupilo. Yo decía, pará, ¿qué te pasa, loco? O sea, es que si nos queremos cagar, si querés cagarme a trompadas, vení que te rompo todo, pero. Tranquilo, o sea, es un caramelo, te compro otro, ¿viste? No, no sé qué, no sé qué, pum, me empujó así de la nada. Obviamente, por un caramelo no te esperás iniciar una pelea, ¿no? Entonces
Entonces yo me quedé así, ¿viste? Dije, what the fuck? Y encima se me había caído del bolsillo una manopla que yo llevaba, porque yo, yendo a la escuela pública, estaba en una zona medio fea del barrio, ¿no? Y cada vez que entraba la gente, siempre le robaban el celular a uno, a otro, siempre había negros cerca de la escuela, ¿viste? Como que se juntaban a robar, los negros del barrio se juntaban a robar los celulares, ¿no? Entonces yo siempre iba o con una navaja o con una manopla, que no se los recomiendo, porque, o sea, puede ser un grave error. Pero bueno, yo estaba medio loco y ya estaba cansado de que la gente me pida monedas por la calle y yo estaba tipo en esas épocas de locura, ¿no? Y bueno, me empujó el tipo, se me cayó la manopla, agarré la manopla y me abalancé como diciendo te voy a matar, ¿viste? Y lo empujé y en el momento que me di cuenta que me podrían meter en cana, qué sé yo, guardé la manopla y dije, ah, tranquilízate, no, ya está, loco, no, no rompa las pelotas, punto, ya está. Esa es de la que más me podría haber arrepentido, pero que no me arrepiento de nada porque era... Al final no, no hice nada, o sea, me podrían haber metido en cana, pero no. No fue así. Siguiente, otra de Ian, vámonos. ¿Te gustaría conocer a Go y a algunos miembros de la comunidad youtuber en persona? ¿Cuál es? ¿A Go? Sí, claro. Es un amigazo, Go, para mí. Él dice que soy más un hermano que un amigo, pero bueno, para mí es un amigo. También, sí, también es un hermano, sí, ponele. Es un hermano amigo. me gustaría conocer a una persona de la comunidad de YouTube. Me gustaría conocer a Richard Betacode. Para mí es una persona súper, súper correcta, súper divertida. Me encanta. Me encantaría conocerlo. Sí, lógicamente, me gustaría conocer a Willy Rex, a Luzu, a todos esos, pero... demasiado típico para mí. Richard, me quedo con Richard. Me gustaría salir a tomarme unas birras con él. Otra de Ian. Tommy pregunta: ¿quién es la persona más rata jugando Smite? El Andrés GG. Totalmente, totalmente. Cruz pregunta: saludos, Cruz. ¿Qué idioma hablas? Hablo español y portugués nada más. Y ahora estoy aprendiendo a hablar inglés con un cursito que si quieren y me acuerdo y tal, voy a dejar el link en la descripción. ¿Y por qué escribes tan mal? Ese había... Ah, ta, había puesto el cartel en el coso. Escribo muy mal porque... Porque, o sea, no, no es que escriba mal, es que lo único que me equivoco es la B larga y la B corta. Nunca supe cómo mierda van, o sea, es como el otro día lo estamos discutiendo con Fran, es que no sé, ¿para qué hay dos? O sea, poné una y listo, o sea, como mi cerebro es tan práctico, soy una persona tan práctica que me pones dos cosas que suenan igual, o sea, una suena más v y otra suena más v. Ni idea, o sea, me chupa un huevo, o sea. Eso no lo entendí nunca, o sea, que siempre me van a ver poniendo B larga y B corta que yo mando ahí a... había una época que las pegaba cada tanto, pero ahora ya no. Yo sé que hay cosas puntuales que van con una, con otra, o sea, vida con B corta y así. Hasta ahí llega la cosa. Saludos desde México, saludos pues desde Brasil. ¿Cuáles son los tres mejores clanes de Agario para vos? Te voy a decir dos porque son los únicos dos que conozco y que sé que hay jugadores buenos. O sea, actualmente y de toda la vida, el ZT, o sea, el ZT de toda la vida es el mejor clan de Agario, ese seguro. Primero y único. Y el otro que conozco es el Go Team. Los otros, no sé, hay muchos clanes sapos que ni siquiera voy a nombrar, pero que no, no, nunca, nunca jugaron bien para mi gusto. El Go Team. En el Go Team
tampoco hay muchísima gente que juegue así pro. Yo, por lo menos, lo último que vi fue el Malte y el Paisa. El resto no los considero pro ni en pedo. O sea, son gente que juega todos los días, pero que no. No sé, o sea, yo por lo menos no puedo hacer speedrunning con ellos, y con el Paisa y el Malte, voy de puta madre. Hago speedrunning así, pum, 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 pum. Y si quieren, después lo voy a subir un video que grabé hace poquito. Ayer fue, ayer sí. Con el Paisa y con el Malte. Así que nada, no sé. Esos dos te diría, y el resto no sé. Y es la última pregunta. Así que nada, gente. Hasta acá el preguntas y respuestas de hoy. Espero que les haya gustado. Denle like, suscríbanse. Y hasta luego. Pero bueno, chicos, no se olviden de darle like a este video. Nos vemos en la próxima. Hasta luego.